solo un taco. No, no te va a salir nada. Por eso no estoy tomando dulce. Yo no pon el plato encima, mira ahí. Pon el plato encima. Así. Espérate. No, ahora ponelo así. Así. Ustedes hagan lo que yo hago. Así. Es que aquí la vamos a hacer. Para acá, Yuri. Así, hijo, para donde quieras. Ah, bueno. Ya lo movieron bien. Ahora lo volteas rápido. Y lo dejas ahí. Ay, que te asiente. Va a salir. Y que te asiente. Hazme esta mujer nunca va a venir a atender, no sé. No, espérate, espérate. Tranquilízate. Un cigarrito para la tranquilidad. Sí, un cigarrito. Un cigarrito. Para el aunque te quite el hambre. Un cigarrito. Cosas más. Esas gentes viven de las débiles mentales que necesitan oír adulaciones para seguir viviendo. ¿Eh? ¡Ay, no, Lumi! ¡No! Yo no soy débil mental y además eso será en otros lugares. Pero aquí siempre me han dicho la verdad, de veras. Esta mujer es buenísima. Ya, ya, hombre. No más quiero oírla, ¿eh? No más que venga a ver si es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Zulma. Adiós. Qué gusto que hayan venido. Ustedes saben que puedo equivocarme. No soy infalible. Pero trataré de concentrarme perfectamente. Ah, madre, vale. Usted diga lo que quiera. Para mí es muy divertido. No te culpo por no creer. Solo te pido que des tu juicio después de escucharme. Tengo mucho miedo. ¿Sabes, Lupe? Aquí. En el café nunca he sabido por qué se escribe el destino. Es un misterio. Pero ahí está todo. ¡De veras! ¡De veras! ¿Aquí está todo? Mire, Zulma, antes de empezar. Yo sé que Judy viene muy seguido y por ello sabe todo acerca de nosotras. Claro. No, no, no. Yo he venido solo dos veces, pero jamás, jamás he hablado de ustedes, de veras. Ay, no, ¿cómo no? Es cierto. No es nada del otro mundo. Habemos personas que nacemos con poderes mentales, así como otras nacen con virtudes y otras más. Pues con grandes atribuciones físicas. No, que para mí que le hacen a cuento, ¿qué? No te culpo por pensar así. Empezaré contigo, Dulce. Achuo. No, ¿qué? La ayuda es tu palera. Ay, ¿sí? Sí, cuando quieras tomar los nombres y todo, claro. Bueno, muchacha. Me están ofendiendo. Si se ponen en ese plan, mejor los mando. No, ahora nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Órale, a ver, quítale conmigo, órale. ¿Eh? Yo no tengo miedo. Ay, no, pues que va a salir. ¿Qué? No salió nada claro. Será mejor que pidas otro café. ¿Eh? Mientras voy a atender a Adalina. Ah, a ti, Adalina. No, yo después. Mejor Lupita, ¿sí? No, es que no, yo, porfa, oiga, señora, porfa, ¿no? Me trajo un elote, es que... Caramba, pero si tu vida es preciosa, Dalina. ¿Sí? Mira. Veo un montón de comida. Pero un... Felicidad. Mira nada más, aquí hay un nombre muy interesante. No, te tienes que esperar, está en tu futuro. Mira, todavía tienes que caminar un poco. ¿Caminar? ¿Nunca voy a tener coche? Pero vas a tener un hombre. A los 60 años ya para que lo quieran. Oye. Zulma, ¿y yo qué onda, man? ¿Eh? ¿Por qué no me leíste la
taza. ¿Qué dice o qué? Es que hay tazas que, digo, por la forma de voltearlas, salen confusas. No, niña, no. Vimos cómo te turbaste. O eres muy buena actriz, o viste algo malo. Así es que dinos. Ándale. Sí, sí. Bueno, no malo, pero sí conflictivo y problemático que atañe a las relaciones con una de tus amigas aquí presentes. Oye, dímelo, ¿no? Ándale, dímelo. Órale. Bien. Veo un ejecutivo. No tan joven. Contador para Macenés. Está loco por ti. Y una amiga tuya lo quiere mucho. ¡Ay, muchacha! ¡Caripino! ¿La verdad o qué? ¡Ay, caripino! 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 ¡Ay, caripino!